Periodismo de altura por la 92.9 FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias que día a día transmitimos a todos ustedes a través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada. Amor mío, como es una costumbre, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en la parte norte del estado de Baja California, lo que comprende la zona costa como playas de Tijuana, playas de Rosarito y Tijuana, también del otro lado de la frontera, del otro lado de la línea, en Estados Unidos hacia el sur, en California, para lo que es el condado de San Diego y circunvecinos, hasta donde llegue nuestra señal. Y nos regresamos al norte, ¿sabe? Perdón, al sur. Del norte nos vamos hacia el sur. Y pues transmitimos en vivo y en directo a través de La Chula, allá en San Quintín, para generar toda esta cobertura total en todo el municipio de Ensenada. Saludos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en el sur de nuestro vasto, bello, enorme municipio. Pues bien, soy Héctor Polo y este día, ni modo, lunes, San Lunes, lunes 13 de agosto del año 2018, iniciamos la jornada, el inicio de semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue este fin de semana? ¿Se la pasó usted bien? ¿Se fue a la playa? ¿Hubo calor? Sí. ¿No bajó el calor? No. ¿Se quejaron conmigo? Sí, porque había yo dicho que iba a bajar la temperatura por lo menos un grado en este fin de semana. Y pues ni modo, ya sabe que el clima no tiene palabra de honor. No es una ciencia exacta. Los modelos climáticos se van modificando hora tras hora, por eso la conveniencia de que usted esté debidamente bien informado, claro, a través de nuestras plataformas digitales y, como no, a través de Amor Mío 92.9 de frecuencia modulada. Pues bien, tenemos mucha información, lo cual vamos a dar inicio, si usted me lo permite, con el avance informativo. Y mire, cuantiosos daños materiales fue el saldo de un incendio ocurrido durante el fin de semana en una vecindad que se ubica en la delegación El Sauzal de Rodríguez. Debido a las altas temperaturas, el regreso a clases podría ser postergado el lunes de la próxima semana, que estamos hablando del día 20, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública del Estado. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el proceso de transición es eficaz y ordenado y que vive el país a unos cuantos meses prácticamente de que deje su mandato. Con vitalidad y madurez, la democracia mexicana se fortalece. En información internacional, Brasil registró en el año 2017 una media de 175 homicidios por día, unos 7.2 por hora, lo que supone un nuevo récord histórico para un país golpeado por la violencia. Toda esta información y mucho más, por supuesto, a través de este espacio informativo por la 92.9 de frecuencia modulada. Y también queremos saludar a nuestros amigos que se encuentran en este momento en Facebook Live.
estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital. Búsqueme como Héctor Polo. Ya el perfil está saturado. Sin embargo, le recuerdo que la transmisión es pública, así que usted puede vernos sin mayor problema, sin que usted esté agregado en nuestra, vamos, en este perfil. Y bueno, con la tendencia, claro, de hacer la mudanza y migrar hacia lo que es la página oficial, que es Héctor Polo Informa. Aprovechando, dele me gusta. Y ahí vamos a hacer la retransmisión en punto de las 9:30 de la noche, hora del Pacífico, a través de Héctor Polo Informa. Como también, si usted está en Twitter, nos puede seguir como arroba Héctor Polo. Bien, nos vamos directamente con la información, como es una costumbre que se generó aquí en Ensenada. Y como le daba cuenta en el avance, cuantiosos daños materiales fue el saldo de un incendio ocurrido durante el fin de semana. Esto en una vecindad que se ubica en la delegación El Sauzal de Rodríguez, en el cual estuvo involucrado el choque de una pipa de la dirección de bomberos. Información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada indica que antes de las 11 de la noche del pasado 11 de agosto, combatientes comenzaron a realizar esfuerzos para controlar el fuego en el inmueble localizado entre las calles Puerto Ensenada y San José. Mientras los bomberos llevaban a cabo su labor, varias unidades de la Policía Municipal y paramédicos brindaron apoyo y seguridad perimetral sin que fuera necesario el traslado de alguna persona herida a un hospital o nosocomio. Pues así es, se registró ese incendio y pues afortunadamente, a pesar de los daños materiales que pudo traer consigo, afortunadamente no hubo daños lamentables, refiriéndonos a pérdidas humanas, como también personas lesionadas. El saldo, por lo menos, fue blanco en este sentido. Y nos vamos con más noticias. El problema de los llamados autos chocolate, usted sabe que es de verdad un problema que no le han querido entrar bien a bien los tres órdenes de gobierno. Mientras unos se están echando la bolita, otros no la quieren ni cachar. Ese problema de los llamados autos chocolate no es en esencia un problema fiscal, sino de barreras económicas, así lo aseguró el administrador general de la aduana, Francisco Javier Gil Leiva Zambada, quien negó que las autoridades aduaneras estén trabajando en un proyecto de regularización de esos vehículos. Así que mucho ojo por si a usted le habían informado de que había un proceso de regularización, pues aquí ya nos lo está dando a conocer el mismo administrador general de aduanas. No existe tal proyecto de regularización de vehículos chocolate. Entrevistado durante una visita al puerto de Ensenada, Gil Leiva Zambada dijo que el bajo precio de los automóviles usados allá en Estados Unidos es lo que propicia su introducción al país y calificó como muy difícil controlar en la línea fronteriza el tránsito ilegal. Aseguró que cada entidad debe trabajar para controlar ese problema y enfatizó que en estos momentos las autoridades aduaneras no tienen ningún proyecto o programa de regularización y consideró que ese es uno de los asuntos que deberá realizar la próxima administración federal. Así las cosas, que no le digan, que no le cuenten, porque pues que no le digan que a Chuchita la bolsearon, porque efectivamente no hay ningún plan. Y todos están haciendo maletas para que usted esté ya debidamente enterado. Ya esta administración ya está en las postrimerías, ya cada quien está recogiendo todo. Digo, si hasta incluso, si usted se enteró, muy temprano por la mañana nos despertamos con la sorpresa que nuestros flamantes diputados federales, hasta los televisores, hasta el papel de baño se están llevando. ¿Cómo la ve? No, qué finísimas personas. Eso sí se llama tener representantes populares. Pero bueno, eso ya será tema
conversación y discusión más adelante. Continuamos con más información generada en el puerto de Ensenada. Y bueno, tenemos una nota roja, ¿sabe? En el interior de un yunque, aquí en este puerto, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que presentaba una lesión por arma de fuego. Según el reporte policiaco, fue a las 2 de la tarde con 38 minutos del pasado viernes cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron a la prolongación del Boulevard Sertuche entre Morelos y Allende de la colonia artesanal. Dentro del negocio de autopartes usadas encontraron un cadáver de una persona no identificada hasta el momento de sexo masculino de entre 60 y 70 años de edad. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Ensenada, determinaron que el individuo carecía de signos vitales. Por lo tanto, los agentes acordonaron el área y dieron aviso a la policía ministerial, como consecuente también a servicios periciales para el levantamiento del cuerpo, servicio médico forense, y hacer los peritajes e indagatorias necesarias para conocer las causas del fallecimiento. Se sabe que hubo, pues a simple vista, una lesión por una arma de fuego. Elementos de dicha corporación, así como peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinaron que más adelante estarán informando a la ciudadanía el resultado de estas indagatorias. Esperemos a bien que efectivamente la misma Procuraduría General de Justicia del Estado tenga ese vaso comunicante con los medios para que de esta forma podamos darle a usted cuenta acerca de estas cosas que le pegan y le duelen, por supuesto, a este municipio, le duelan a cada uno de nosotros los ensenadenses, preocupados de saber cómo van las cosas en cuestión del índice delictivo. Y bien, nos vamos con información allá en San Quintín. Hasta eso, buena información por sus atractivos y calidad. Invitan al turismo local y foráneo a conocer la antigua Ruta del Vino, una parte ubicada en la delegación de Santo Tomás en el sur de este municipio. La delegación de Santo Tomás informa que existen diversos viñedos que son desconocidos para los ensenadenses, así como para quienes llegan de visita para pasar un rato agradable en los valles de Santo Tomás, La Grulla, en el ejido Uruapan. En los últimos 15 años, la antigua Ruta del Vino ha tenido un nuevo aire, ya que no se trata de vinícolas pequeñas, sino de verdaderos vergeles dignos para disfrutar, recorrer y degustar el producto que realizan al final del recorrido. Históricamente, en esta zona de Ensenada, desde el año 1888, quiero decirle que hubo quienes hicieron con la elaboración de vino, aunque de manera incipiente y artesanal, pero al paso de los años fueron mejorando sus procesos para hacer del sector lo que es ahora. Además de vinícolas, hay restaurantes, sitios de hospedaje, zonas naturales para practicar ecoturismo, acampar o hacer picnic con la familia. Así las cosas. Bien, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, pero antes, más adelante, aproximadamente 100 ciudadanos se sumaron a la marcha, una mega marcha allá en Tijuana. Volvemos.
Y bien, gracias por continuar con nosotros a través de esta transmisión en vivo y en directo desde el puerto de Ensenada, Baja California, México, a través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada, amor mío. Como también saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Gracias a todos ustedes. En este momento, pues, no podemos, no disponemos de forma para atender pues sus comentarios y sugerencias, pero con todo gusto estaremos dándole acuse de recibo. Mire, estoy recibiendo aquí un mensaje a través del Twitter en arroba Héctor Polo. Agradezco mucho a la persona, me pide, es un mensaje privado. Me está pidiendo que no mencione su nombre, pero hace una denuncia ciudadana. Se trata de que en la colonia Villas del Rey 1 da la ubicación, que es Carvajal número 247. En este domicilio hay una fuerte fuga de agua afuera del domicilio, no es al interior del domicilio. Menciona también que han sido varias veces que el personal de la CESPE ha ido al lugar a cancelar, prácticamente hacer el corte de esta toma de agua potable para este domicilio, debido a que probablemente no se ha pagado y luego se encuentra abandonado el domicilio. Menciona que ha sido usado este domicilio como, ¿cómo le llaman esto? Tiendita, ¿sí? Y picadero. El hecho es de que llega el personal de la CESPE, corta el suministro e inmediatamente la persona que se encuentra habitando este domicilio, se desconoce si es de manera regular o irregular, empieza a hacer sus pues menjurjes, ¿verdad? Agarra y abre la llave y pues de manera tal que se hace todo un río sobre esa avenida. Pues muchas gracias por su denuncia ciudadana y bueno, creo que es una irresponsabilidad. Vea usted, tenemos el problema de la desalinizadora por problemas de mantenimiento. Tenemos 15 días en los que vamos a tener que estar pues ahorrando agua, y no nada más es ahorrarla, sino incluso se tendría que cada colonia va a tener pérdida de suministro, ¿sí? Lo que le llaman tandeo. Por consiguiente, súmele también el clima, el fuerte clima, el calor que está haciendo. Por consiguiente, hay una mayor demanda del vital líquido. Para que llegue una persona irresponsable y tire esta agua por tratar de allegarse de manera pues irregular el agua, por quererse robar el agua, hacemos ahí un atento llamado a la CESPE, a su director, pues para que Loyola Peterson, para que a bien haga lo conducente. Menciona a la persona que han sido varias veces que ha ido la unidad de la CESPE a corregir este problema de esta fuga, pero el individuo que vive en este domicilio vuelve a hacer sus fechorías y pues lógico, como es una toma clandestina de agua, pues está haciendo un desperdicio irracional del vital líquido. Muchas gracias y pues estaremos muy al pendiente, porque de verdad esto ya es un acto criminal. La situación como se encuentra en Ensenada, la falta de agua y luego súmele este calor infernal que está haciendo. Bien, nos vamos con más noticias. Estas AVE generadas en el estado de Baja California. Y mire, aproximadamente 100 ciudadanos se sumaron a la mega marcha por una Tijuana segura. Esto fue convocado a través de las redes sociales, en donde 5,000 personas habían manifestado su interés por la marcha, que partió de la Torre Aguacaliente y concluyó en el monumento a Cuauhtémoc este fin de semana. Las consignas: fuera el Patas y fuera Kiko. Vamos a escuchar la crónica
de estos hechos que se dieron este fin de semana. Aproximadamente 100 ciudadanos se sumaron a la megamarcha por una Tijuana segura. En Facebook, más de 5.000 personas habían manifestado su interés por la marcha que partió de la Torre Aguacaliente y concluyó en el Monumento a Cuauhtémoc. Que la gente pues abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando en Tijuana y que de verdad quiera apoyar, no nada más darle like o compartir. La movilización pacífica se realizó para exigir un alto a la ola de violencia que vive la ciudad. La marcha por la seguridad de Tijuana se da a unos días de que se rebasara la cifra de 1.500 homicidios en la ciudad. ¡Fuera el Tico! ¡Fuera el Patas! ¡Esos son los que arruinan la nación! ¡Esos son los que arruinan la nación! ¡Tijuana segura! ¡No más sangre! Además del aumento de homicidios, los manifestantes expusieron su preocupación por delitos como robos y asaltos. Compañeros, qué bueno que vengan, sigan viniendo, sigan participando, porque juntos estoy seguro que vamos a lograr el cambio que queremos. Gracias a todos los tijuanenses que en el futuro seguirán haciendo algo por su país. Y a todo eso, ¿dónde está el Patas? Metiendo las patas en donde no debe, por supuesto. Castel, un buen rostro. No, el señor se fue a jugar golf. ¿Cómo la ve? Ahí en las redes sociales estaba circulando una foto en donde el señor muy pintoresco jugando golf en San Diego. Mientras Tijuana pudrase. Así es este señor. Qué barbaridad, qué vergüenza de presidente municipal. Y bueno, la gente se está manifestando y este señor no les hace caso. Porque a final de cuentas ya lo ha dicho y lo sigue diciendo. Le hacen los mandados. Se lo hará su madre o se lo hará su esposa, porque los tijuanenses ya están cansados de este señor. Bien, nos vamos con más noticias. ¿Sabe? Debido a las altas temperaturas, el regreso a clases podría ser postergado. Estamos hablando de este lunes en 8, que ya entran los jovencitos a lo que serían las primarias y las secundarias. La misma Secretaría de Educación dio a conocer esto a través de Miguel Ángel Mendoza. Sin embargo, pues están hablando nada más de Mexicali, que solamente sale el sol y hace calor en Mexicali. Vamos a escuchar la información. Autoridades de Salud, Protección Civil y la Secretaría de Educación serán quienes decidan, de acuerdo al pronóstico ambiental, si se retrasa el regreso a clases para el próximo 27 de agosto. En el caso de los niños de jardín, explicó, el regreso de las aulas sería hasta el próximo 30 de agosto. El ciclo escolar arranca el 20 de agosto, tal como está programado en el calendario escolar. Lo que estamos analizando las autoridades de salud, las autoridades de Protección Civil, es precisamente el hecho de que en Mexicali, solo en Mexicali, por estar dentro de, bueno, por la alerta de los 20 estados de la zona árida, semiárida, donde está el clima muy extremoso, bueno, Mexicali no arrancar el 20, arrancar el día 27. Y el día 27 entran secundaria, primaria y preescolar, pero en caso de que el clima continuara arriba de los 35 grados, estaríamos a los de preescolar mandándolos hasta la siguiente semana, que sería como el 30 de agosto. Aseguró que para el regreso a clases los planteles educativos contarán en su totalidad con los aparatos de aire acondicionado. En comparación al año pasado, ahorita va a ser 13 de agosto, estamos ya en el tercer ronda de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. En las otras dos se cubrió el 100% Mexicali y su valle. Se están echando a andar para prever a ver cuáles están mal, cuáles andan más o menos. En comparación al año pasado, el mantenimiento ha sido muy efectivo y estamos por culminar la tercera ronda. Va a haber una cuarta ronda más. Estamos a un 60% de avance, 70% en la instalación. Hoy me dan el corte en la instalación de aires acondicionados, ¿no? Alrededor de 20 escuelas han sido vandalizadas. Al momento continúan contabilizando y recibiendo denuncias. Sí ha habido daños. Te puedo decir, la secundaria número 4, la Teniente Arreola, que está en Pueblo Nuevo. Ahí sí les pegaron el cableado, les robaron equipo, ¿no?
Y bien, sí estamos de acuerdo que en Mexicali, pues, las temperaturas son extremas. Estamos hablando de arriba de los 45, 46 grados centígrados. Pero esto no debe ser nada más y que se aísle nada más o exclusivamente se toque el asunto allá en Mexicali. Mire, por ejemplo, en la zona costa, hablemos de Ensenada. Las temperaturas promedio, por ser un clima continental, rondan entre los 19 grados centígrados. Acostumbrados los ensenadenses a este tipo de clima, muy fresco, imagínense ahora 34 grados. Ayer estuvimos a 33 grados centígrados, este pasado domingo. Y en algunos puntos, por el nivel de humedad relativa alto, que rondó entre el 73%, la sensación térmica es de las. O sea, la sensación de calor es mayor. Alcanzó hasta 36 grados centígrados. Ahora, imagínense un chiquitín que vaya a la escuela de primaria y secundaria, acostumbrado a 19 grados centígrados. Esto debería ser también reflexión por parte del delegado de lo que es el sistema estatal educativo, que pues se ponga también a reflexionar. Hay que ver cómo se encuentran los comportamientos climáticos para lo que se viene la próxima semana, porque no nada más en Mexicali hace calor, está haciendo calor en toda la República Mexicana. Y para muestra, basta un botón, fíjese, por segunda ocasión en lo que va del verano, Baja California se declara en estado de emergencia por las temperaturas extremas. Carlos Guillén Armenta, quien es el subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, dijo que esperan recursos del Fonden para apoyar a migrantes y personas en situaciones precarias. Sí, mira, estamos en una temporada de verano de mucho calor. Ya ha habido dos declaratorias de emergencia que emite la Secretaría de Gobernación y que a través del Fonden nos han mandado insumos. Ahorita están por llegarnos los insumos de la segunda declaratoria. Entonces estamos enviando todo el agua que nos llega, despensas a las comunidades más vulnerables. Si bien es cierto, la declaratoria de emergencia indica que hay que distribuirlo en las comunidades alejadas de los centros de población, la dinámica que vivimos en la frontera, en Baja California, es que hay mucha gente en los centros de la ciudad en situación de calle o migrantes en tránsito que requieren estos apoyos. Entonces nosotros nos hemos obligado a trabajar con las asociaciones civiles que atienden a esta comunidad. Y son recursos que otorga la Federación cuando hay una declaratoria de desastre, ¿sabe? Por consiguiente, pues sí, es importante conocer en dónde se van a ir destinando estos recursos, porque no nada más estamos hablando de las personas en situación de calle o las personas vulnerables, como son los migrantes, sino los trabajadores incluso de la construcción, incluso cualquier persona que se encuentre en la calle le puede dar un golpe de calor. Y no nada más estamos hablando de Tecate, no nada más estamos hablando de Mexicali, estamos hablando de todo el estado de Baja California. Bien, nos vamos a nuestro siguiente corte, pero sabe, más adelante quiero darle el avance. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el proceso de transición eficaz y ordenado que vive el país es muestra de la vitalidad y madurez de la democracia mexicana. Regresamos. 92.9 FM. Franquicias Horizon.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros ya a mitad de este espacio informativo. Yo le agradezco mucho sus comentarios y sugerencias. Estoy también aquí revisando algunos mensajes anteriores. Yo agradezco mucho eso. Luego, no disponemos de suficiente tiempo para darle contestación a todos nuestros amigos. Dispense, de verdad. Me preguntan qué pasó con el WhatsApp, porque ya no lo hemos sacado. Bueno, próximamente vamos a sacarlo. Son situaciones de carácter técnico, ¿sabe? Porque el número que teníamos nosotros, con el teléfono que teníamos, desapareció. Ese número telefónico, pues les vamos a tener que proporcionar otro número telefónico para sus mensajes de texto y WhatsApp próximamente. Sin embargo, pues usted ya tiene también los recursos para que a bien usted pueda enviarnos sus mensajes. Recuerde, a través de Facebook, lo puede hacer en Inbox, mensajes directos, también en Twitter, arroba Héctor Polo, como también lo puede hacer directamente al correo electrónico HéctorPolo@live.com. Le repito, HéctorPolo@live.com por correo electrónico. Y nos vamos con más noticias. Estas todavía generadas en el estado de Baja California. Recordará usted que le habíamos dado cuenta el día 8 de este mes que la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Mexicali iba a empezar a sancionar a toda aquella persona que tirara basura, a toda aquella persona que desperdiciara el agua. Hubo una modificación en el reglamento de policía y buen gobierno. Y pues ya empezaron a sancionar a la gente. ¿Cómo la ve? Vamos a conocer los detalles precisamente a través del mismo director, secretario de Seguridad Pública allá en Mexicali. Una persona resultó detenida por policías municipales luego de que fue detectado atentando contra el medio ambiente, situación que podrá significarle desde una sanción monetaria o hasta 36 horas bajo arresto, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tenemos una persona que fue presentada al juez calificador precisamente porque estaba arrojando residuos sólidos pues en la vía pública, y son de las que ameritan en la presentación ante el juez calificador, ¿no? Cuando se trata de que descarguen en lotes baldíos, en drenes o en lugares que pueda pues considerarse una situación grave, ¿no? Por eso fue presentado al juez calificador. Un calificador puede imponer desde la propia multa en particular hasta el arresto por 36 horas. Asimismo, el funcionario municipal precisó cuántas multas ecológicas han sido impuestas desde el pasado 8 de agosto del año en curso, que entró en vigor el modificado reglamento. Bueno, hasta el día de ayer teníamos reportadas 20 infracciones, 20 boletas y 26 personas que habían sido apercibidos, ¿no? Principalmente por los conceptos de arrojar basura en la vía pública o residuos sólidos, de no limpiar y recoger las heces de los animales, el hacer mal uso del agua, y también algunos que se encontraban contaminando alguna ahí en la vía pública, ¿no? Esas son principalmente las faltas y las infracciones que se cometieron, y hubo 26 personas que fueron amonestadas. El director de la Policía Municipal comentó que la mitad de las sanciones puestas tienen que ver con el tema del ruido en diversas colonias. La música a alto volumen, el molestar pues a los vecinos, a los moradores pues de los vecinos aledaños, por utilizar la música alta, ¿no? Principalmente a altas horas de la noche. Bueno, y no hay que olvidar que entró en vigor en entre semana, ¿no? Hay que esperar un viernes, un sábado, que en ocasiones las llamadas son más de 100 llamadas que se reciben por parte de los ciudadanos de Mexicali, donde se sienten molestos, se sienten agravados por vecinos que no son considerados y no son responsables en pues bajarle al volumen y también terminar las fiestas a horas prudentes, ¿no? Y eso debería ocurrir aquí en Ensenada, porque de verdad, digo, usted ahora que estamos escuchando esta información, ¿sí o no hemos tenido vecinos que ya son a 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana y con su ruidero? Y usted tiene que ir al otro día a trabajar. Y olvídese, bueno, claro, los fines de semana dicen, no, pues tengo derecho a divertirme. Pues sí, pero imagínese, hay personas que trabajan los sábados también, se tienen que parar temprano, trabajan en una maquiladora, tienen que ir a trabajar los domingos, hacen guardia los domingos. O sea, también deben de pensar los vecinos, debe haber una cultura de civilidad, y no porque por sus pistolas se les antoje hacer lo que se les venga en gana. Estamos en una sociedad en donde debe haber armonía y convivencia.
estas ideas debería de estar implementando este ayuntamiento. Lo que habíamos comentado la otra vez. Son buenas ideas hasta para recaudar ahora que Marco Antonio Novelo no tiene dinero. Pues dígame, ¿cuánta gente está desperdiciando agua? Acabamos de recibir precisamente una denuncia ciudadana en donde dice que es totalmente un río. Tenemos el problema del abasto de agua. Tenemos una desaladora que no funciona, que está en mantenimiento. Primeramente anunciando que estaba en proceso de prueba y ahora resulta que tenemos alrededor de 3 filtros que están pues inservibles, no tienen refacciones y están en el proceso de ser reparados. Por consiguiente, pues se está dando y se está haciendo un uso racional del líquido en todo lo que es Ensenada. Y con eso trae consigo que muchas colonias no tengan agua. Para que llegue una persona y agarre y esté regando como si estuviera regando sus plantitas, regando el carro. Todas esas cosas serían buenas que Marco Antonio Novelo las empezara a incorporar. Que sea parte precisamente, que se pongan a hacer algo los regidores. Que hagan modificaciones las necesarias. En algunos casos ya están incluidas incluso en este reglamento de policía y buen gobierno. Pero no las implementan, no las ponen en práctica. Ahí hay recursos, señor alcalde. Es cuestión nada más que se tomen las decisiones. Bien, nos vamos a más noticias. Saben, Baja California, a la fecha, 4 parejas homoparentales se encuentran en proceso de adopción. Así lo dio a conocer Consuelo Luna Pineda, quien es la procuradora de la defensa del menor. Por cierto, aquí en Ensenada hay parejas que están precisamente de estas 4, están incluidas y viven aquí en Ensenada. Aquí en Mexicali tenemos a 2 parejas, 2 matrimonios, una de mujeres y otra de hombres, que se encuentran en distinta etapa. Una de ellas ya está en espera de poder iniciar el curso de escuela para padres adoptivos, que es la última fase para poder determinar su idoneidad, y la otra pareja se encuentra aún en las valoraciones psicológicas. Tenemos otra pareja en la ciudad de Tijuana, una persona soltera en la ciudad de Ensenada, y una pareja también de mujeres en Ensenada, en la que ellos ya tienen bajo a su cargo a un menor de edad que han criado desde varios años, y vamos a iniciar un proceso de regulación únicamente. ¿Son 4 casos los que hay en todo el estado? De matrimonios, sí, son 4 casos más un soltero. Bueno, ahí tiene usted. Ahora sabe, nos vamos a la información, pues que todos también estamos esperando cómo se va a comportar el clima para esta semana, para lo que es el resto de esta semana. Queremos iniciar con una semana fresca, pero pues lamentablemente las temperaturas pues no van a bajar lo suficiente. Y bueno, primeramente nos vamos con el reporte extendido aquí, por supuesto en Ensenada. Para el día de mañana, sabe, tendremos un día soleado con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 20 grados. El próximo miércoles aquí en Ensenada tendremos, sabe, de acuerdo al reporte meteorológico, chubascos por la tarde con una temperatura máxima igual, 28 la máxima y 20 la mínima, con un 40% la probabilidad de lluvia. Pues para el jueves quiero comentarle que permanecerá mayormente soleado con una temperatura también de 28 grados y una mínima de 21. 0% la posibilidad de que llueva y un 69% va a ser el promedio de este reporte extendido de estos 3 primeros días. Un 69% la humedad relativa. Ahora nos vamos directamente a saber cómo se comporta el clima en Playas de Rosarito. Este martes tendremos un día soleado con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 20 grados. Con un 10% la probabilidad de lluvia, o sea, casi nada. Y un 71% la humedad relativa, o sea, va a haber humedad y va a generar esa sensación de calor. Se va a sentir que va a haber más calor.
va a ser un poquito más agobiante para nuestros amigos que nos siguen allá en playas de Rosarito. Y bien, nos vamos con la coqueta Tijuana para que usted esté al pendiente. Este martes tendremos un día soleado, temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 19. Cero la probabilidad de lluvia con un 62% humedad relativa. Nos vamos ahora a Tecate, donde se pronostica para el día de mañana soleado, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 17.0% la probabilidad de lluvia, y ahí sí la humedad hacia abajo, 38%. Y por último nos vamos a la capital del estado, Mexicali, Chicali, ese infierno, donde el martes permanecerá soleado con una temperatura máxima de 43 grados y una mínima de 28, cero la probabilidad de lluvia y la humedad relativa baja, 29%. Y bueno, vamos a conocer el reporte meteorológico que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del país. La activa onda tropical número 27 se extenderá sobre el occidente del territorio, mientras que un área de inestabilidad se localizará en la frontera norte de México. Ambos sistemas interaccionarán con abundante ingreso de aire cálido y húmedo de ambos litorales. Se esperan tormentas intensas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes. Una zona de inestabilidad se establecerá en la frontera norte de México, mientras que una onda corta cruzará el oriente, centro y occidente del territorio. Ambos sistemas estarán apoyados con el abundante ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionando tormentas muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Nayarit, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pues ahí tienen las cosas. Recuerde, esto no es una ciencia exacta, las temperaturas pueden variar, pero bueno, por eso se le llama pronósticos. Bien, ¿sabe una cosa? Nos vamos a ir antes de irnos a la pausa, le voy a dar el avance informativo. Quiero comentarle que avanzan los foros para la pacificación y reconciliación nacional para todo México. Esto llevado a cabo precisamente por activistas, expertos y defensores de los derechos humanos. Nos vamos a un corte, no le cambien.
Y bien, ya en nuestro último segmento informativo, no le digo, el tiempo se va volando. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, esperemos que no se nos quede muchas notas aquí en la mesa. Así pues, vámonos recio con la información. Inmediatamente vamos a conocer la información más relevante, sabe, en la República Mexicana. Y bueno, resulta que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que el proceso de transición eficaz y ordenado que vive el país es muestra de la vitalidad y madurez de la democracia mexicana. En el estado de Veracruz, al encabezar la ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de la Generación 2018, el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega del sable de mando a los jóvenes cadetes, a quienes también agradeció y reconoció su esfuerzo. El sable que han recibido es símbolo del mando naval y es su deber portarlo con responsabilidad, defendiendo los valores de la Armada de México. Es un orgullo saber que están preparados. El presidente Peña Nieto aseguró que el proceso de transición eficaz y ordenado que vive el país es muestra de la vitalidad y madurez de la democracia mexicana. En estos meses, el gobierno de la República contribuirá a que la futura administración pueda tener un comienzo y una gestión exitosa. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando hasta el último día para cumplir con el mandato del pueblo de México. En mi relación con el presidente electo, prevalecerá el compromiso con nuestro país, el respeto a nuestras instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas. Y bien, más información, quiero comentarle que avanzan los foros por la pacificación y reconciliación nacional de México. Activistas, expertos y defensores de derechos humanos exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto verdad y justicia. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presidió en Ciudad Juárez la inauguración de dichos encuentros. Y bueno, quiero decirle que como que no le fue muy bien porque estaba él diciendo, olvido no, perdón sí. Y eso, pues a los familiares de personas desaparecidas, quiero comentarle, no le gustó. Escuchemos precisamente esta información. No contamos con la nota en este momento. No se descargó. Bien, vámonos con más información. Nos la tenemos en este momento descargada. Bien, nos vamos con más notas. Esta se la voy a quedar a deber para el día de mañana. En un intento por agilizar la modernización del acuerdo comercial y para evitar que este se cancele, quiero comentarle que están pero así como en pincitas, ¿sabe? El gobierno en turno estaría dispuesto a aceptar algunas de las condiciones que Estados Unidos ha impuesto como la regla de origen del sector automotriz. Esto a cambio de que México consiguiera que el tratado no se revise cada 5 años. México está en el ring de nuevo. La diferencia es que en esta ocasión subió solo porque Canadá debe esperar en el banquillo. Hoy la negociación es 1-1 con Estados Unidos, situación que podría llevar al equipo mexicano a estar sobre las cuerdas y con ello a temas que han generado controversia durante la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por principio, el tema en el que el gobierno de Donald Trump puede salir victorioso es que se acepte su exigencia de elevar el contenido regional de 62.5 a 75%. En la regla de origen automotriz. El valor contenido regional especifica en qué medida una mercancía ha sido producida en la región local del productor. En caso de que los negociadores mexicanos flexibilicen su postura, los automóviles fabricados en la región del Telecán tendrán un mayor contenido estadounidense. El segundo tema espinoso se relaciona con los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, los cuales el presidente Donald Trump ha dicho que deben homologar a $16 por hora. La petición es un arma de doble filo para el gobierno mexicano.
mexicano, pues en el país a la mano de obra del sector se le paga en promedio $3 la hora. Esto ha sido fundamental para atraer empresas automotrices, ya que las condiciones salariales son menores de lo que reciben los trabajadores en Estados Unidos. Sin embargo, al incrementar los salarios, México evitaría el cobro de un arancel a sus exportaciones automotrices hacia el mercado norteamericano. En días pasados, trascendió que el equipo negociador azteca podría aceptar las exigencias siempre y cuando se realice de manera gradual. En el caso de la regla de origen, el aumento se daría en un periodo de 5 años. En una primera etapa pasaría de 62.5 a 66%, a la mitad del periodo de 69 a 72% y en una última fase se aplicaría el 75%. Respecto al salario automotriz, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo informó que se había concluido ese tema durante la reunión que sostienen los equipos de México y Canadá en Washington. Y bien, nos vamos a ver al lo que es el reporte de las divisas. La cotización de las divisas y los metales en la 92.9 FM. Pues bien, en el mercado de las divisas, el dólar americano tuvo una recuperación suave y se compra en 18 pesos con 40 centavos y se vende en 19 pesos con 20 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro se ubica a la compra en 21 pesos con 35 centavos y 21 pesos con 93 centavos a la venta. Ahora nos vamos a ver la cotización de los metales. La plata Libertad se cotiza a la compra en 275 pesos 0 centavos y a la venta a 375 pesos. Por su parte, el Centenario se cotiza en 20.500 pesos a la compra y en 28.500 pesos a la venta. Nos vamos a los combustibles que, como usted sabe, pues se van hacia las nubes. ¿Cuáles son los precios? La gasolina Magna se promedia en 19 pesos con 5 centavos por litro. La Premium se vende en 20 pesos con 65 centavos por litro. Y el diésel se coloca en 19 pesos con 99 centavos por litro. Recuerde que estos son precios, sobre todo de los combustibles, son promedios, ya que con la liberación de los precios se hace una estimación, no es en general en todas las gasolinerías. Y bien, nos vamos por último al mercado bursátil. La Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja con 1.77%, por lo que el índice de precios y cotizaciones se finalizó en 48.383.59 unidades. Una jornada pues no muy, muy favorable para la Bolsa Mexicana de Valores. Y bien, nos vamos con más noticias. Y fíjese, una situación de verdad lamentable lo que está haciendo Donald Trump con estas políticas anti-inmigrantes. Esto que estamos hablando de la famosa política de tolerancia cero que implementó el presidente estadounidense ha traído consigo no nada más la separación de familias, sino también el incremento de los abusos en los centros de retención de indocumentados, en donde los niños han sido el sector más vulnerable, siendo víctimas incluso de vejaciones y abuso sexual. La política de tolerancia cero de Estados Unidos no solo provoca la separación de familias de migrantes. Las repercusiones más recientes de esta orden del Ejecutivo son abuso sexual a niños en centros de detención, la medicación de menores de edad y la categorización de más de 700 padres como inelegibles para cuidar a sus hijos. Una de las consecuencias más graves de esta política es que 711 niños permanecen separados de sus familias porque sus padres tienen antecedentes criminales o fueron deportados, de acuerdo al último informe del gobierno estadounidense sobre este tema. Y esta lógica de separación de un número tan alto de niños y niñas, que además ya cortó el plazo que se le había dado el 26 de julio pasado, que era el plazo máximo que tenía por los tribunales norteamericanos, y que esta decisión tramposa de decir que son inelegibles
que digo es totalmente tramposa porque en realidad no tienen condiciones de devolverlos en los tiempos establecidos en el marco legal norteamericano. Además, muchos niños llevan más de un mes en los centros de detención, alejados de sus padres, y esto provoca diferentes reacciones psicológicas. Al principio de la detención, pues el niño lo que empieza es a llamar a sus padres porque es la única forma que conoce, ¿no? Y esos son, no sé, los primeros 5 días. Después, cuando se da cuenta que este llamado o esta evocación de este imaginario del cuidador, del padre, de la madre, no aparece, es cuando el niño empieza a verse y a pensar que es por su culpa, ¿no? Y es cuando empiezan estos sentimientos de abandono, estos sentimientos también de desconfianza, porque cree que ha sido por su culpa. Sí depende justo mucho de los días que pasan en detención. Hasta hace un par de semanas parecía que el gobierno estadounidense iba a reunificar la totalidad de familias migrantes. Trump firmó un decreto en el que se comprometía a frenar la separación de migrantes y la jueza Dana Sabrow ordenó que se reuniera a los menores de edad con sus padres en un periodo de 30 días. El tiempo impuesto por la jueza terminó el 26 de julio y una semana después, 711 infantes aún se encuentran bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Y mientras no tengan un ambiente seguro, cuidado, en donde se les brinde la oportunidad de tomar ciertas decisiones, obviamente de acuerdo a su edad, y si estas decisiones son demasiado impuestas, son violentas, el niño va a ser inseguro y a lo mejor en un futuro esto repercutirá en el adulto que llegará a ser. En el adolescente, justamente, como hay tanta confusión en la identidad, si hay un ambiente constante de violencia, de agresiones físicas, sexuales o verbales, si hay una ambivalencia por parte de los cuidadores o una ausencia de autoridad, no podrá establecer relaciones de confianza adecuadas, porque el adolescente nunca sentirá que va a tener un lugar en esa sociedad, sino su lugar es la exclusión. Y todo esto creará que no pueda tener su propia identidad. La situación de los niños es calificada por organizaciones civiles como tortura. Ante esta crisis humanitaria, es urgente que los menores de edad puedan reunirse con sus padres para evitar que continúen los abusos en albergues y centros de detención. Lamentable, lamentable este hecho. En más noticias, antes ya de terminar, contamos con un minuto y medio. Brasil registró en el 2007 una medida, ¿sabe?, de 175 homicidios por día, unos 7.2 por hora, lo que supone un nuevo récord histórico para un país golpeado por la violencia. Según los datos divulgados por la organización no gubernamental Fórum Brasileño de Seguridad Pública, el número de muertes violentas aumentó cerca de un 3% y alcanzó la trágica cifra de los 63.880 homicidios el año pasado. Se encienden las alarmas en Brasil. Según los datos divulgados hoy por la organización no gubernamental Fórum Brasileño de Seguridad Pública, el país registró en 2017 una media de 175 homicidios por día, unos 7.2 por hora, lo que supone un nuevo récord histórico para un país golpeado por la violencia. El número de muertes violentas aumentó cerca de un 3% y alcanzó la trágica cifra de los 63.880 homicidios el año pasado, con una tasa de 30.8 por cada 100.000 habitantes. En Sao Paulo, la región más rica y poblada de Brasil, ese indicador fue el menor del país, con 10.7 por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra las diferencias en un país de dimensiones continentales. Durante la presentación del informe en Sao Paulo, la socióloga Samira Bueno, directora ejecutiva de Fórum, dijo que las alarmantes cifras sitúan a Brasil entre las 10 naciones más violentas del mundo. Como es también el caso de México, ahí estamos incluidos. Bien, gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Yo lo espero el día de mañana con más información. Recuerde, 9:30 de la noche, hora del Pacífico, la repetición de este esfuerzo informativo. Soy Héctor Polo, pásela muy bien. Le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo Informa. Periodismo de altura por la 92.9 FM. ¿Qué?
XHFZO, Amor Mío. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia para Ensenada, Rosarito, Tijuana y San Diego. Estudios y oficinas en Avenida